vieron, nos tomamos una semana de receso. Muchos de ustedes, me imagino, que se congregaron espiritualmente para celebrar la Semana Santa. Muchos otros se fueron de viaje. Pero esta semana de descanso estuvo cargada de muchas cosas por acá en Sonsón. La fe católica es algo que mueve muchas personas en nuestro municipio, una tradición que año tras año congrega más personas y que, al igual que ustedes visitando templos y espacios sagrados, yo también me di a la tarea de llevarlos a un lugar que precisamente tiene una historia muy significativa, que está en la memoria de todos los sonsoneños y que yo se las voy a contar hoy en nuestro programa. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Lugares y hoy nos fuimos para el Mirador del Páramo. Este lugar es conocido como el páramo, pero técnicamente no lo es. Digamos que es una zona a transición de páramo. Desde allí se puede ver gran parte de la reserva natural que contiene nuestro páramo de Sonsón y también es un lugar de peregrinaje y de turismo. Para usted poder llegar allí, puede tomar transporte público desde la plaza de Sonsón, los buses o las escaleras que van hacia Nariño o hacia Argelia. En promedio cuesta el pasaje 6.000 pesos. Ustedes pueden tomar también otro transporte más rápido, particular, mototaxi o taxi, que oscila entre 15 y 20 mil pesos su costo. Se pueden ir en bicicleta o también se pueden ir a pie. Aquí la crónica de viaje para llegar al páramo. Es viernes de Semana Santa, son las 10:30 de la mañana y pronto iniciará un evento religioso que es muy significativo para la fe católica. Sonsón no es la excepción y además del Vía Crucis realizado en la cabecera municipal, hay uno que se celebra en el Mirador del Páramo. Justo para allí voy. Un trayecto relativamente corto, con una carretera en buen estado y hoy con mucha afluencia, no solo de carros, sino también de personas que hacen la caminata desde el pueblo. El peregrinaje religioso es una tradición que hace de este recorrido una promesa, el pago de un milagro o la simple fe. Es un día importante y esperado por muchos, y sin importar las condiciones del lugar y la inclemencia del clima, la gente sigue llegando.
Desde la entrada al mirador debemos ascender no más de 200 metros de escalas. Arriba, el monumento de Cristo Rey crucificado se impone y un misterioso ambiente se cierne hoy sobre este sitio. Soy motivo de tentación para que mis hermanos caigan, así como Jesús cae con el peso de usted y de mí depende que con un cambio de vida alivianemos la cruz que Jesús carga. Hecho de bronce, creado por Constantino Carvajal, hermano del también imaginero Rómulo Carvajal, artistas que esculpieron por años las imágenes religiosas de Sonsón y los municipios aledaños. Esta fue encargada puntualmente en 1931 por el sacerdote Obdulio Duque Duque y puesto allí en 1933, un monumento que luego sería cuidado por las personas que vivían cerca. Ana Rosa Sánchez y Anabel Pérez, bisabuelos de quienes hoy por hoy se encargan del cuidado y mantenimiento de este sitio. El Mirador del Páramo, además del peregrinaje religioso, representa una valiosa reserva natural. A 9 kilómetros de la vía Sonsón Nariño, es catalogado como un bosque de niebla, de gran importancia hidrológica para el río Cauca y el río Magdalena. Está ubicado en la cima de la cordillera central, por donde los antepasados trazaron caminos hacia Honda Tolima, 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar, que cuando se despeja permite ver el río Magdalena en el horizonte, el municipio de Argelia, Nariño y al fondo La Dorada, Puerto de Río, Puerto Triunfo y parte de los departamentos de Boyacá y Santander. Puedes apreciar allí diferentes especies de árboles, aves y orquídeas. Es la posibilidad de observar sin afectar el ecosistema, ya que los senderos están definidos. Este lugar está repleto de historia y, por supuesto, en el capítulo de hoy yo se las voy a contar, porque me imagino que muchos de ustedes habrán visitado el Mirador del Páramo y se habrán preguntado cuál es la historia de este sitio. En la voz de algunas personas, precisamente que están involucradas directamente con lo que pasa allí, vamos a hablarles a ustedes del devenir de este espacio, qué pasa allí, qué fue lo que pasó antes, precisamente para que haya un peregrinaje religioso y para que este sitio esté tan bello. Héctor y Miriam Giraldo nos acompañaron en el capítulo de hoy para contarte a ti la historia del Mirador del Páramo. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Es el páramo de Sonsón, Cristo Rey, un lugar que es una tradición desde de mis bisabuelos, de los abuelos, los tíos, las tías, los primos, y es una tradición que venimos de hace muchos años atrás. Mis bisabuelos venían y mis abuelos barrían con ramas y pintaban las estaciones con cal y venían a hacer los lunes cada 8 días. Y ya por eso la mamá cada que venía antes íbamos a visitar aquí el páramo. Costumbre de la abuelita venir todos los viernes a barrer, a rezar, a hacer una novena que ellas pues tradicionalmente tenían. Y después, ya que la abuelita falleció, entonces como que decidimos nosotros seguir con esa tradición, como que lo tenemos como si fuera una herencia que ella nos dejó así de fe, de amor a este lugar. Entonces nosotros retomamos esa tradición y hace más o menos unos 20 años estamos viniendo cada 8 días a hacer la Semana Santa, a llevar el mensaje de Dios, lo que es el jueves y el Viernes Santo. El jueves hacemos una hora de oración a las 7 de la noche y el viernes hacemos el Santo Via Crucis a las 11 de la mañana. A las 3 de la tarde hacemos 33 credos en honor a los 33 años de Cristo en la tierra. Entonces, es una tradición que viene de 100 años atrás, donde le llevamos a toda la comunidad sonsoneña y a todos los lugares aledaños el mensaje de Dios a través de estos actos. Gracias.
Vea, de las primeras veces que veníamos, era un lugar como, lo veíamos como más, más rústico, o sea, no era tan, tan bonito como en este momento. Las cosas se fueron como actualizando. Primero entonces eran unas escalas más rústicas, con huecos, muy deteriorado todo el lugar. Veníamos a pie, siempre veníamos como a hacer el viernes, que todo el mundo viene pues como por tradición acá, veníamos a pie desde Sonsón. El viernes de la Semana Santa. Eso, viernes de Semana Santa estábamos acá por la mañana, veníamos a pie y nos volvíamos a pie. Un día decidimos, ¿por qué no venimos mejor? Y en vez de llegar cansados, medio rezar una oración así sin... Muchas veces sin ánimo, ya porque ya veníamos muy agotados, decidimos ya, entonces barramos. No vengamos así de carrera, no que vengamos, nos quedamos aquí un rato, podemos barrer, limpiar, hacer muchas cosas aquí en el lugar y de pronto a Dios le va a gustar más que le tengamos una casa linda. Un día estábamos visitando las iglesias y de pronto dije, ¿por qué no visitamos el monumento más lindo que hay y que está solo en este momento? Pero en ese tiempo era como muy, había que la guerrilla, tantas cosas. Y dijimos, unos dijeron, no, porque qué miedo, de pronto pasa algo, esa oscuridad, es muy lejano. Bueno. ¿En la noche? En la noche, un día como a las 7 de la noche que íbamos a salir a visitar monumentos allí en Sonsón. Y entonces ya dijimos, apenas como 5, no, vamos, yo sí voy, entonces nos... Los unos se fueron a visitar y los otros nos vinimos para acá. Fue hermoso. Y Dios nos hizo así como en el momento una bienvenida. Porque cuando parqueamos ahí abajo, se veía así como si saliera un reflector hacia el carro. Y dijimos, ¿pero qué pasa? ¿Hay gente allá o qué pasa? Pero no nos dio nada de miedo. Salimos del carro y nos vinimos pues por las escaleras, muy oscuro. Se veía lo que salía, pero cuando llegamos acá vimos que era que se habían prendido todas las veladoras. Había un incendio. Entonces, bueno, nos hicimos a un lado contrario y estuvimos ahí. Ya como hasta las 9 rezamos. Cuando ya nos íbamos a ir, se largó así una tempestad, pero grande. Súper. Nos encerramos ahí en la cueva de ahí del sepulcro y nos entramos ahí. Llovió un rato, pero grande. Entonces ya nos pudimos que a cantar, a orar. Yo dije, esperemos que escampe porque no traemos ni sombrillas. O sea, nada. Escampó. Y nos dio tiempo como quien dice, váyanse pues. Y nos fuimos al carro, siguió esa tempestad ahí nublado. Desde ahí quedamos como enamorados del lugar. Porque yo les dije, esta tempestad es porque el Señor quiere que estemos aquí acompañándolo más rato. Que no estemos pues como andando por todas partes. Y aquí salimos como a las 12. Entonces le perdimos como el miedo, al frío, a tantas cosas que decían que de pronto que la guerrilla, que los muchachos así. Bueno. Desde ese momento decidimos que nunca más volvimos a visitar iglesias, sino que todo lo hacemos acá en el páramo. Disfrutamos a plenitud toda la Semana Santa acá. Acá amanecemos, acompañamos el sepulcro todo el jueves, hasta hoy a las 8 de la noche, hoy viernes. Nosotros somos unas familias que todo lo que hacemos acá lo hacemos sin ánimo de lucro. Nosotros no hacemos rifas, no le recibimos plata absolutamente a nadie, sino que lo hacemos por fe. Lo hacemos por fe. Somos familias unidas por Cristo Rey. No hay nombres y no hay apellidos. Y lo hacemos bajo los parámetros de la religión católica. Venimos desde Río Negro, pero somos sonsoneños, orgullosamente sonsoneños. Entonces venimos desde allá y desde Medellín otras familias. Venimos a sembrar los sugenios, a pintar las estaciones, traemos triturado desde Río Negro para las escalas, impermeabilizamos el Cristo que estaba en peligro de colapsar. En Semana Santa venimos por ahí unos 50. De la familia. Todos somos familiares, todos somos primos, los tíos, los hijos de los primos, que por eso ahorita el primo decía, ojalá que mis hijas, yo diría, qué rico que mis hijas en el mañana, ellas dijeran, fue un lugar que la mamá disfrutó, para mí yo vengo y pinto estaciones, me encanta.
Yo vengo y me subo en unos parapetos en la escalera y estoy, por ejemplo, desde las 9 hasta las 5 que me voy. Yo no siento cansancio, dolor, nada. Me encanta y disfruto así a plenitud de todo este paisaje. ¿Cuál es la diferencia de ese lugar de hace 20 años o 25 años atrás a este lugar? Lo más importante es mirar toda la comunidad que espiritualmente ha valido la pena este gran sacrificio, esta gran entrega. Ver que con errores y con defectos podemos... Mira, estoy un poco mal de la voz y todo, pero aquí estamos, aquí estamos. Es un orgullo mirar toda la gente que viene a este lugar, que le oran a Dios, que se entregan a Dios y que le dan gracias a Dios por tantos milagros que ha hecho este monumento. Entonces es una gran diferencia a ese tiempo ahora, porque antes no venía tanta gente. Los sacerdotes nos decían, es que el problema es que lo que empezó a nivel familiar se convirtió a nivel de la comunidad. Y la gente de Sonsón en los diferentes actos de la Semana Santa, sin ser críticos y con todo el respeto de mi parte, porque soy católico y apostólico, se convirtió a nivel de comunidad, decían ellos, y no es permitido. Y entonces yo le decía, padre, pero es que nosotros somos católicos y apostólicos, y lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bajo los parámetros de nuestra religión católica que tanto queremos y admiramos. Empezamos con la hora de oración a las 7 de la noche, que viene pues así mucha gente. Luego ellos se van y por hasta las 10 estamos así como todos, mucha gente, pero ya se empieza ahí, pero toda la noche sube gente, toda la noche. Ellos suben 10, 5, 4, estamos prácticamente toda la noche acompañados. Los abrigamos así súper bien, que el gorrito, que todas las cositas así pues que necesitamos. Traemos a veces un fogoncito, entonces calentamos ahí el café, chocolate, traemos barbita, cositas así. Ayer tuvimos un detalle muy lindo, porque el señor del estadero de allí más abajo bajando para Nariño, subió de lo más de lindo a la oración de las 7 y nos trajo una caneca grande de puro chocolate, espectacular, así súper caliente. Es un señor que tiene unos detalles, o sea, como que la comunidad nos ha aprendido como a querer un poquito. Lo hacemos por devoción de la abuela Leonor, de nuestro papá, y queremos seguir esta tradición. Invitamos a nuestros hijos para que no la dejen caer nunca. Y lo hacemos con mucho amor. Y queremos que esto sea un lugar santo de oración, de recogimiento, y por eso lo mantenemos así con amor y con esfuerzo. Vea, dos cosas que sí he notado. La gente ha crecido así... multitud, yo diría que pues que empezamos 5 y ya puedes ver toda esta gente de 150 y así, me alegra mucho ver el lugar tan hermoso, me encanta. Nosotros venimos y decoramos una estación, hacemos las decoraciones en el monumento y eso todo queda hermoso, o a mi parecer todo el mundo dice queda lindo, me parece muy lindo, como que Dios nos ayuda a hacer todo eso. El clima de anoche fue pésimo, porque esto, siempre es la luna llena y para la hora santa esa luna es espectacular, es lindo. Pero después entonces ya empezó anoche, por ejemplo, empezó a ventear muy, muy fuerte. Que anoche todos decíamos hoy, fue la única vez que sentimos tanto, tanto frío. Estuvo haciendo mucho frío y mire, y siempre que venimos a hacer el Via Crucis, siempre la lluvia. Siempre empezamos con lluvia, pero nos echamos la bendición allá en la primera estación y empieza a escampar. Y subimos acá arriba y ya está haciendo sol. Siempre es así. Yo les digo a los muchachos, cada que venimos, Dios nos da los días hermosos para trabajar. Muchas veces nos son, está lloviendo y somos, ¿venimos? No. O sí. No, es que con la lluvia y ese frío. No, nosotros venimos y está haciendo un día súper bien. Ni tanto calor ni mucho frío. Súper bien. Bueno, pues a pesar de que este páramo es una reserva natural y es una propiedad nuestra, el Estado nos expropió de esta propiedad y lo declaró en reserva natural. Aquí nace la vida. Dios nos ama tanto que el agua es vida y prevalece el bien común sobre el bien particular. Entonces invito a todas las personas a que cuidemos este lugar. En la entrada colocamos un letrero que dice, el que está
no es el que limpia, y el que limpia no está. Y como usted no es el que limpia, deje limpio como está. Por favor, no tiremos basuras. Por favor, cuidemos las plantas, no atropellemos los sugenios, las cosas que nosotros con tanto sacrificio traemos para alabar a Dios. Cuidemos este lugar, no tiremos basuras. Y eso la gente lo admira y han aprendido mucho de eso. Qué bueno, es fácil no tirar papeles, es fácil limpiar, es fácil llevarse sus platicos cuando vienen de paseo, es fácil llevarse sus bolsitas de los mecatos. Cuidemos este lugar, que es un lugar santo, es un lugar maravilloso, es un lugar de fe, es un lugar donde usted viene a encontrarse con Dios, así como nosotros también lo hacemos y nos sentimos tan felices. Mañana venimos la última vez porque hoy no podemos hacer más actos, es el de las 3 de la tarde y acabamos. Entonces mañana venimos, dejamos todo muy limpiecito y todo muy organizado y nos vamos pidiéndole a Dios que por favor la gente que visite el lugar lo cuide como nosotros queremos que lo cuide. Así llegamos al final de otro capítulo de Lugares y espero que ustedes hayan conectado con esta historia que hace parte importante de las tradiciones y la historia de nuestro municipio y la fe católica que rodea precisamente los feligreses de Sonsón. Yo le agradezco a la familia Osorio Giraldo por su hospitalidad, por su escucha, por su tiempo, por haberse animado precisamente a brindarnos un testimonio de lo que hacen año tras año en el Mirador del Páramo. Y yo me voy muy contenta además porque fue una experiencia muy bella que enriquece precisamente el conocimiento que tenemos sobre nuestro territorio. También aprovecho para agradecerles a las personas que cada 8 días se conectan con nuestro contenido, he recibido mensajes, eso me alegra mucho, entonces le mando un saludo muy especial a Gabriela Manrique, que me escribió desde Medellín, que se conecta con Lugares y que quiere conocer y recorrer su territorio. Sonsón está aquí esperando por aquellos sonsoneños que están por fuera para que sigan visitándolo, cuidándolo y difundiendo la riqueza que aquí está. No se les olvide seguir nuestras redes sociales, Lugares en Instagram y Lugares Sonsón TV en Facebook y YouTube. Recuerden que este espacio es un espacio para ustedes, también para los operadores turísticos, para que pauten, para que den a conocer su emprendimiento, todos los servicios que le pueden brindar a los turistas. Esto es un espacio para viajar, pero también para reconocer las riquezas de nuestro territorio. Soy Luis Arbeláez y nos vemos en 8 días para seguir disfrutando de este bello territorio. Chao, chao.